Hola chicos, bienvenidos sean todos a un nuevo video de Batalla de Equipos. Y bueno, el día de hoy tenemos una épica y tremenda batalla entre el equipo de las transformaciones de Vegeta versus el equipo de las transformaciones de Goku. Y pues esta tremenda batalla va a estar bastante complicada y difícil de ganar, ya que las transformaciones de Vegeta tendrán arcillos, lo cual incrementará sus barras de vida y potenciará alguna de sus habilidades. Y de paso veremos algunos nuevos ataques y transformaciones bastante épicos en esta nueva ISO. Así que chicos, deséenme suerte porque en verdad la voy a necesitar. Y ahora sí, como ya saben, antes de cada selección de personajes, siempre revisamos los ajustes de batalla. Tiempo de duelo infinito, dificultad muy difícil y las transformaciones activadas para cada equipo para que se transformen y destransformen con total libertad. Equipos, y comenzamos con esta épica selección de personajes. Como primer personaje tenemos a Goku Inicio con su traje 1. Como segundo personaje tenemos a Goku Fin con su transformación del Super Saiyajin 2 y quizás lo transformemos al Super Saiyajin 3 durante la batalla, y con su traje 4. Como tercer personaje tenemos a Goku Fin, Super Saiyajin Fase Dios, y con su traje 4. Como cuarto personaje tenemos a una transformación más poderosa, el Super Saiyajin Blue de Goku, y quizás lo hagamos utilizar el Kaioken durante la batalla. Y como último personaje tenemos a el poderosísimo Goku con el Ultra Instinto Dominado y su traje 4. Ahora sí, ya tenemos a las 5 transformaciones bastante poderosas y épicas de Goku seleccionadas, le damos en fin y pasamos al equipo del gran Vegeta. Como primer rival tenemos a Vegeta Explorador con la posibilidad de transformarse en un Osaru gigantesco, y a él lo vamos a escoger con su personalización 1 para que tenga el entrenamiento de Roshi, lo cual hará que su aura se transforme en la de un Super Saiyajin 3. Aunque no sea un Super Saiyajin 3, recibe una medida extra de ki al inicio de cada batalla, y lo que no dice acá pero siempre se cumple es que tendrá 10.000 puntos más de vida y un ataque en más 1, y con su traje 1. Como segundo adversario tenemos a Vegeta Fin con una transformación bastante fuerte, Vegeta Super Saiyajin Fase 2 y su personalización 1 para que tenga el entrenamiento de Roshi, lo mismo que el primer Vegeta, lo cual hará que incrementen sus 10.000 puntos más de vida y una defensa en más 1, aparte del arcillo tipo Vegeta, lo cual hará que su ataque y defensa se equilibren y enfatice el uso de ráfagas de energía desde cierta distancia. Y a él lo vamos a escoger con su traje 4, que es uno de los trajes de Dragon Ball Super. Como tercer rival tenemos a Vegeta Fin, Super Saiyajin Fase Dios, y a él lo vamos a dejar en normal y con su traje 1, ya que este personaje es bastante poderoso, ya lo verán en la batalla chicos. Como cuarto rival tenemos a Vegeta Super Saiyajin Blue Evolución y con su personalización 1 para que tenga el entrenamiento de Roshi, una defensa en más 1 y el arcillo tipo Vegeta, y a él lo vamos a escoger con su traje 1. Y como último rival tenemos a el poderosísimo Vegeta Hakaishin, o Vegeta con el Ultra Ego o Mega Instinto, y con su personalización 1 para que tenga el entrenamiento de Roshi, lo cual hará que tenga 10.000 puntos más de vida, una defensa en más 1 y el arcillo tipo Vegeta, que ya lo hemos visto en los otros personajes, y con su traje 2 chicos. Ahora sí, ya tenemos a nuestros 5 rivales seleccionados, las 5 transformaciones de Vegeta, bastante poderosas y difíciles de derrotar. Y, cierto, la música vamos a poner de la saga de Freezer, aunque también suena en la saga Saiyajin. Y, como de costumbre, hemos escogido un mapa aleatorio para que el mismo juego nos depare un campo de batalla para este tremendo combate. Vegeta contra Goku. Apenas está a punto de comenzar una pelea decisiva que quedará en la historia y que nadie podrá detener. Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. Te mostraré la gran pared que no podrás sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo. Wow, ahora sí, inicia un combate legendario entre Goku y Vegeta con todas sus transformaciones. Comenzamos con algo de desventaja, como se darán cuenta, en las barras de vida, pero he elegido ese nivel de dificultad para esta batalla, ya que es una batalla legendaria.
entre los Saiyajin más fuertes de la serie. Resistimos, yo soy algo malo con Goku Inicio. No sé si solo sea yo, pero siento algo lento al personaje. Bueno, solo a Goku Inicio me refiero. Por eso nunca me logré acostumbrar a luchar con él. Pero bueno, ahora sí, comenzamos el verdadero combate. Arriba, al centro, esquivamos, perseguidor. Arriba, al centro, rayos. Se está resistiendo, chicos, ¿ah? No, no puede ser, está leyendo bastante bien mis movimientos. Rayos y centellas, esquivamos fácilmente sus ataques y lo mandamos lejos de acá. Incrementamos nuestro ki al máximo nivel. Rayos, Vegeta está bastante guerrero, chicos, ¿ah? Y bastante insistente también, no sé cómo no se cansa. ¡Wow! Ahora sí, comenzamos con el contraataque y lo mandamos al piso. Tremendo, ahora sí no te escapas, Vegeta. Kaioken aumentado dos veces. Esta vez sí me vas a conocer, Vegeta. Y pues, este ataque, justo este movimiento que hace Goku, me hace acordar a cuando derrota a Nappa en la saga Saiyajin. Justo cuando Nappa se dirigía a eliminar a Gohan y a Krillin. Justo en ese momento, Goku no lo estaba alcanzando y decidió usar el Kaioken para poder derrotarlo de una vez por todas. Perfecto. Mis golpes normales consecutivos y mi golpe supersónico han funcionado. Nuevamente, golpes normales consecutivos, largo de acá. ¡Rayos! Lee bien mis movimientos y se está defendiendo bastante bien, chicos, ¿ah? Pero no está nada mal para el calentamiento. Este combate nos está sirviendo de calentamiento para, en las futuras batallas con las otras transformaciones, poder tener un mejor desenvolvimiento en combate. Ahora sí, incrementamos nuestro ki al máximo nivel, pero mejor lo hacemos desde lejos, porque si Vegeta me lanza su ataque definitivo, voy a estar en graves problemas. ¡Kamehameha! No, no puede ser, mi ataque directo ha fallado. Rayos y centellas, y encima me lanza bombitas de energía. ¡Oh, no! Esquívalo, por favor. Eso estuvo cerca. Ahora sí, continuamos con la batalla. Seguimos luchando, esquivamos fácilmente y seguimos peleando. Rayos, ha caído. Vamos, vamos, Goku. Por favor, derrótalo de una vez por todas y protege el planeta Tierra. Regresamos por venganza. Y wow, Vegeta de verdad se está luciendo, ¿ah? Bien, lo dejamos ciego y lo lanzamos lejos para poder utilizar el Kaioken nuevamente. Esta vez debería ser aumentado tres veces para que nos vaya mejor. ¿O no? Tengo la duda si es que Vegeta se va a transformar en un Ozaru gigantesco o no lo va a hacer, chicos. Tengo esa duda desde hace rato porque ya estamos derrotándolo, o sea, todavía falta, ¿no? Pero igual tengo esa duda. Y miren, chicos, este mapa. Miren, el mapa es como algo distinto al que ya conocemos, ¿no? Es como que estuviera amaneciendo o algo así. No sé si da esa impresión. Y también como si estuviera algo más húmedo. No sé. Pero se ve como que más oscuro el mapa. Y se ve bastante épico, ¿eh? Me ha gustado bastante, chicos. Y es cierto. Este mapa, yo lo... ¿Qué? Yo lo había probado. Es cierto, yo puse un mapa aleatorio y me ha salido este igual, ¿no? ¿Coincidencia? No lo creo. Oh no, rayos. Resistimos ese ataque de Vegeta. Bien, perfecto, lo bloqueamos y esquivamos fácilmente sus ataques. Largo de acá, Vegeta. Y como no se transforma en un Ozaru, pues tendremos que darle fin a este combate. Incrementamos nuestro ki, rayos. Déjame recargar, por favor, Vegeta, que quiero lanzarte una Genki-Dama para desaparecerte de la faz de la Tierra. Oh no, se fue. ¡Qué cobarde, Vegeta! ¿Te vas? Bueno, resistimos los ataques de Vegeta Super Saiyajin 2 y traemos a Goku Super Saiyajin Fase 2. Una nueva batalla da inicio, intercambiamos unos cuantos golpes y ambos con trajes de Dragon Ball Super. Ahora sí, serie inmortal severa, golpes normales consecutivos al piso, lo dejamos inconsciente. No, esquivó mi Kamehameha. Bueno, y no sé por qué, pero me siento un poco extraño con este nuevo mando. Bueno, creo que no les conté que arruiné mi anterior mando nuevamente. Y pues estoy utilizando otro nuevo. Y bueno, es algo, es una sensación algo distinta. Pero dentro de poco seguramente me vuelvo a acostumbrar, chicos. Así que todo bien por el momento. Después de más de, creo, un año que volvemos a hacer esta batalla entre las transformaciones de Goku y Vegeta. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, chicos. Porque, oh, rayos. Porque en esa ocasión logramos ganar a las justas, chicos, ¿ah? Aunque no utilizamos obviamente la dificultad que en esta ocasión estamos utilizando. O sea, obviamente estaba en muy difícil, pero no estaba, o sea, con arcillos. O sea, no utilizaban arcillos los oponentes, las transformaciones de Vegeta.
Vamos, resiste, por favor. Y pues, como Vegeta se escapó, todavía hay la posibilidad de que se transforme en un Ozaru, chicos. Así que no perdemos las esperanzas de luchar contra un mono gigantesco. Bien, lo bombardeamos y seguimos luchando. Seguimos peleando. Serie Mortal Severa, golpes normales. Rayos, no me salieron mis golpes normales consecutivos, chicos. Y pues, esta hizo yo la estaba esperando. Bueno, no esta, sino que una que tenga las transformaciones, todas las transformaciones de Goku y de Vegeta, para poder hacer nuevamente este combate, ya que ahora sí está el Mega Instinto. Anteriormente, en el combate que lo realicé hace bastante tiempo, pues no estaba esa transformación. Máximo llegaba al Super Saiyan Blue Evolución, y pues obviamente había una ligera desventaja para Vegeta, pero en ese tiempo pues igual la realicé porque me parecía algo bastante épico, igual ahora. Pero ahora aún más porque ya tenemos la transformación del Mega Instinto. Ahora sí, seguimos luchando. ¡Rayos! ¡Oh no! ¡Un ataque directo! ¡No puede ser! Y lo peor es que no me estoy cubriendo. Sí, justo estaba atacando. ¡Wow! ¿Qué hiciste, Vegeta? Destruiste el planeta Tierra. O bueno, prácticamente lo has dejado a punto de explotar. ¡Oh oh! ¡Rayos! Ahora sí, estamos en peligro de extinción. ¿Cómo haces eso, Vegeta? Sí, acá está tu querida Bulma. ¿Acaso quieres verla eliminada junto con este planeta? Wow, chicos, tenemos que terminar este combate lo más pronto posible antes de que explote el planeta, chicos, y lograr sacar a todos con la teletransportación. Bien, ahora sí, golpe supersónico. No, no puede ser. Oh, no, ya quería eliminarlo de una vez por todas y no, no se dejó, chicos, no se ha dejado. Pero falta poco, chicos, aunque ya me está alcanzando. Wow. Super Saiyan 3 para demostrarles el ataque de... ¡No! ¡Se fue! ¿Es en serio? Quería mostrarles el ataque de Super Saiyan 3, pero ya lo haré más adelante, chicos. Vamos con un choque. Largo de acá. Enfrentamos nuestro ki. ¡Rayos! ¡Wow! Ah, cierto. A Vegeta Super Saiyan Blue... No, Super Saiyan Fase Dios. No le puse arcillos porque es bastante poderoso. Ya lo van a ver en combate, chicos. Cómo pelea. No le hace falta los arcillos. Por eso, pues, no le agregué. Es bastante guerrero, chicos, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a ver si lo derrotamos fácilmente o si nos da batalla. ¡Wow! No, 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 creo que sí me libro. Sí, ¡uf! Eso estuvo cerca. Rayos, igual esquivo mi ataque. Hace un momento les quería comentar algo y se me olvidó y justo ahora me vuelvo a acordar, así que mejor se los digo ahora antes de que se me vuelva a olvidar. Y es... ¡ay, rayos! Largo de acá, Vegeta. Y es que la ISO la pueden encontrar, chicos, en la descripción del video. Porque siempre cuando me olvido de decirlo, pues me lo terminan preguntando. Al igual que los tutoriales para que lo puedan jugar en su consola de PlayStation 2, PlayStation 3 y en su computadora. Y pues bueno, eso era lo que les quería decir. Ya que siempre cuando me lo olvido, pues me lo terminan preguntando. Y pues eso no, chicos, hasta el nombre del juego está. Porque varias veces pues me han preguntado cómo se llama el juego. Así lo escribe en el título y en la descripción aparezca un letrerito con el nombre del juego. Pues siempre me lo terminan preguntando, no sé por qué. Pero bueno, ahí aparece, así que todo lo que necesitan en la descripción de este video. Ahora sí, continuamos con el combate. ¡Rayos! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Uf! Eso estuvo cerca, chicos, ¿eh? Como les dije, es bastante guerrero esta transformación de Vegeta. Es bastante guerrera al momento de luchar, pero no nos vamos a dar por vencidos tan fácilmente. Esquivamos su ataque y ¡rayos! Ya comenzó a sacar ventaja, chicos, ¿ah? Así que no se lo voy a permitir. Aplastamiento gravitatorio, el ataque definitivo de Goku, Super Saiyan Fase Dios, y lo mandamos al piso. Golpe supersónico, nuevamente al piso. Perfecto, nos alejamos, a ver si podemos quizás hacer un choque de poderes. A ver, acá está bien. Incrementamos nuestro ki al máximo nivel. Rayos. Bueno, me interrumpió, pero entonces continuamos con los ataques cuerpo a cuerpo. Tremendo combo al piso. Vamos nuevamente Goku con un golpe supersónico y esquivamos. ¡Rayos! No puede ser, tan grande es el ataque. No me dejó esquivarlo. Bueno, vamos. ¡Uy! Tremendo choque. Choque de fuerzas. Nuevamente. ¡Oh, no! Afectó mi potenciación al límite, pero no se preocupen, chicos. ¡Wow! No, me está sacando bastante ventaja. ¡Rayos! Por favor, Goku. ¡Esquiva! Regresamos por venganza. No puedo... No, no, no me puedo dejar ganar por este oponente. ¡Uf! Eso estuvo cerca, chicos. Lo logramos esquivar a las justas. No, mi sentido salvaje ha fallado varias veces. No, no es tan confiable, ¿ah? No es tan confiable mi sentido salvaje. ¿Por qué no estás esquivando? ¡Wow! ¡Qué raro! ¿Por qué con Goku Super Saiyan Fase Dios se me hace más complicado esquivar? ¡Qué extraño, chicos, ¿ah? Bueno, no creo que sea el mando. Creo que soy yo. O sea, un mando. Bien, un ataque directo, ya. Es hora o nunca, chicos. Es hora de eliminarlo de una vez por todas. Adiós, Vegeta.
despídete de este mundo. Vamos, Goku, elimínalo de una vez por todas. De una vez por todas, golpe de dragón. Golpe de dragón rojo, chicos. Oh, no, no, no puede ser. Pero ya lo tengo, ya lo tengo. No, no puede ser, ya lo tenía. ¿Qué rayos está pasando, Goku? No puedes dejar que te humille Vegeta tan fácilmente. No caí en mi trampa, pero logramos esquivar su ataque. Estamos leyendo sus movimientos. Y ya llegó el momento de darle fin a esta batalla. Despídete de este mundo, Vegeta Super Saiyan, pase Dios. Wow, wow, wow. Gracias, Sentido Salvaje, por funcionar justo en el momento apropiado. Logramos derrotar a Vegeta Super Saiyan Fase Dios por poco, chicos, ¿ah? Y bueno, va siendo hora de mostrar el Blue en su plenitud. Toca dar la talla. Rayos, regresamos por venganza. Una de las transformaciones más fuertes de Goku contra una de las transformaciones más fuertes de Vegeta. Obviamente, Vegeta tiene una ventaja en las barras de vida. Y también, pues, el Super Saiyan Blue Evolución es más fuerte que el Super Saiyan Blue ordinario. Pero bueno, utilizaré el Kaioken que ha aumentado 10 o 20 veces si es que es necesario para derrotar a este formidable oponente. Tremendo. Vamos, al piso, rayos. Leyó mis movimientos, ni siquiera se acercó. ¡Wow, no! Varios golpes normales consecutivos. Pero yo se la devuelvo. Serie inmortal severa, golpes normales consecutivos. Y lo mandamos al piso. Perfecto. Vamos, sigue así, Goku. Sigue así y vas a poder ganarlo. Estamos cerca, ¿eh? O sea, obviamente nos sigue ganando en barras de vida. Pero no le voy a dar la victoria, chicos. Tengo que ganar este combate. Largo de acá, Vegeta. Y es ahora nunca. Ataque rápido, Kamehameha. No, ¿por qué? Arruinó mi ataque, chicos. Ahora sí, serie inmortal severa. Y al piso. Ahora sí, no te vas a escapar, Vegeta. Ahora sí, no te escapas. Vamos, vamos, Goku. No, no puede ser. Arruinó nuevamente mi ataque. No se lo voy a permitir nuevamente. Tengo que lanzar ese ataque, chicos. Tengo que lanzar ese ataque sí o sí. Voy a hacerlo otra vez. Esta vez sí no voy a fallar. Vamos, Goku. Es ahora o nunca. Vamos. Wow, rayos. Largo de acá. Eso fue todo. Prepárate, Vegeta, porque esta vez sí voy a acabar contigo con este tremendo ataque. Largo de acá. Kamehameha. Wow, tremendo ataque. Hay un ataque que vi que era nuevo. Creo que es con el Kaioken, ¿no? Voy a utilizar el Kaioken, chicos, para poder hacerle ese ataque épico. Kaioken ha aumentado 10 veces por el momento. Esquivamos fácilmente. Le rompemos la guardia y lo mandamos. ¡Wow! No puede ser. Tan desesperado estás, Vegeta. ¿Te vas a autodestruir? ¡Wow! Te mostraré una técnica que ni tú podrás destruir. ¡Wow! Tremendo ataque. Y sigue de pie. No le bajó nada de vida, o sea que ya lo puede soportar. Y sigue como si nada hubiera pasado, chicos. Y encima bastante guerrero. A nosotros nada más nos bajó vida. Regresa Goku, regresa por venganza. Está leyendo bastante bien mis movimientos. Parece que el Kaioken aumentado 10 veces no es suficiente para derrotar a este oponente tan fuerte. Rayos, lee bien mis movimientos. No me deja atacar, chicos. Me está poniendo contra las cuerdas. Rompemos... No, ni siquiera le rompimos la guardia. Rayos y centellas. No se deja, chicos, no se deja. Oh, oh, y me está superando. Pero no me voy a dar por vencido, chicos. No le voy a dar la victoria a este rival. Resiste, por favor, resiste, Goku. Contraataque. Serie inmortal severa, golpes normales consecutivos. Y lo máximo. Rayos, regreso por venganza. Y no podemos esquivar, ya bien, perfecto. Bien, le demos vuelta. Y lo mandamos lejos, ahora sí. Super Kaioken por 20. Tremendo ataque. El ataque definitivo creo que es el más épico. Sí, voy a hacerlo más adelante, chicos, para que lo vean. Es un ataque súper épico. No sé si ya lo hayan visto o no, pero en unos instantes lo van a ver, chicos. Incrementamos nuestro poder al máximo nivel. Vamos, vamos, Goku. Listo. Ahora sí, chicos, les voy a mostrar el verdadero poder de Goku. Largo. Oh, no, rayos. Regresa, regresa. Miras la energía, es ahora nunca. Kamehameha junto al Galico de Vegeta. Un ataque combinado. Bastante épico. Tremendo ataque. Wow. Fue lo máximo. Y ahora que ya tenemos casi la misma vida, pues es momento de darle fin a esta batalla. Rompemos guardia. Super rodillazo. Golpes normales consecutivos. Resistimos fácilmente ese ataque. Ya no nos causa mucho daño. Bien, perfecto, Goku, vamos. Demuéstrale tu poder. Demuéstrale tu supremacía en combate. Vamos con todo, Goku. Ya tenemos el máximo poder. Oh, oh. ¿Qué pasa? Se me acaba... ¡No! Se me acabó la transformación, chicos.
forzamos mucho a Goku con el Kaioken, su cuerpo no lo resistió. Rayos y centellas. Vamos, vamos a hacer una Genkidama a ver si nos apoyan todos con su energía. ¡Wow! ¡No puede ser! Ese ataque atravesó la Genkidama como si fuera nada, chicos, ¿ah? Resiste, por favor, Goku Super Saiyan 3. ¡Oh, no! Fue un ataque directo, chicos. Fue un ataque directo. Pero acabo de ver la oportunidad de mostrarles la técnica especial de este Goku. Que es un ataque súper épico y distinto al que ya hemos visto antes. No es el golpe de dragón, ¿ah? Es otro ataque bastante épico, chicos. Obsérvenlo. ¡Wow! ¡Tremendo! Lo máximo. Y pues acabamos con el Super Saiyan Blue Evolución, que acabó con Goku en su forma base de manera súper sencilla. Y miren, chicos, quién ha aparecido. La transformación más poderosa de Vegeta, el Ultra Ego o el Mega Instinto. Voy a hacer un poco de tiempo con el Super Saiyan 3, ya que Goku Ultra Instinto todavía no está listo. Ya falta poco, chicos, la barra morada ya se está llenando. Bien, casi se llena, vamos, vamos, vamos. Cambia, cambia, rápido, antes de que me eliminen. Uf, eso estuvo cerca, chicos. Estuvo demasiado cerca, ahora sí, vamos con todo. Oh, no, no, no puede ser. Un Hakai, chicos. Una energía de destrucción fue directamente a nuestro cuerpo con ataque directo, chicos. Lo dejaron sin ropa Goku. Le rompieron toda su camisa, chicos. Pero no importa. Vamos, Goku resiste. Ah, no, tremendo agarre, chicos, ¿eh? No duraba tan poco como lo creí. Wow. Bueno, esto no va a permanecer así mucho tiempo. Vamos, Goku. Oh, no, demasiado tarde. Has fallado nuevamente, Goku. Porque como Goku es buena persona, le está dando ventaja a Vegeta, chicos. Largo de acá, Vegeta. Bombitas de energía. Y no, nuevamente el agarre, chicos. Nuevamente ese agarre. Tan tremendo. Rayos. Bien, nos levantamos, incrementamos nuestro ki al máximo nivel para darle una tremenda paliza a Vegeta. Ya terminamos con el calentamiento. Levántate, Goku, por favor. No nos avergüences. Todos confiamos en ti. Resiste, resiste, por favor, resiste. Esquivamos. Y ahora sí, llega el momento del contraataque. Rayos, no, se defiende bastante bien, ¿no? Se defiende bastante bien, pero Goku todavía está entendiendo el arte del Ultra Instinto. Todavía no se está acostumbrando. Así que ténganle paciencia, chicos. Ténganle paciencia. Wow, ya desde hace mucho tiempo que no me hacían golpear tanto al aire. Creo que cambiar a estas isas normales, o sea, que pues los movimientos no son tan rápidos, me hace como que sentir algo extraño y no coordinar bien mis movimientos. ¡Bien! ¡Perfecto! Se la devolvimos con el máximo poder de Goku. Un super ataque y un ataque directo. Ahora sí, un Kamehameha directo. ¡Wow! Tremendo poder. Tremendo ataque. 19.780 y tantos puntos creo que fue. Que le bajamos. Vamos, Goku. Esta vez sí, tenemos que luchar con todos nuestros poderes. ¡Wow! Ah, ya sé por qué estoy golpeando al aire, chicos. Porque algunos combos son distintos en este personaje de los que ya estoy acostumbrado en otras isos. Por eso estoy lanzando movimientos al aire, pero no porque quiera, sino porque me está confundiendo un poco. Algunos combos pues no salen con este personaje como saldrían en otra ISO, así que bueno. O quizás soy yo, chicos, la verdad no lo puedo asegurar. Vamos, una distracción y es momento de exterminar a Vegeta. Vamos, golpe supersónico. Seguimos luchando. Seguimos peleando. Rayos, no me deja hacerle un combo, chicos. Bueno, ahora sí. Vamos a destruirlo con el Ultra Instinto. Perfecto. Ya que no se dejaba hacer el combo, pues esta era nuestra única opción. Ya no le queda nada de vida, chicos. Wow, Goku con el Ultra Instinto ha logrado llevarse la victoria, al parecer. Todavía no, pero en unos instantes estoy seguro de que lo logrará. Vamos, Goku, ya tenemos nuestro máximo poder. Es ahora o nunca. Esquivamos, perseguidor, arriba, al centro y adiós, Vegeta. ¡No! Lo esquivó. Ya me había confiado, chicos. Pensé que lo había derrotado. ¡Rayos! Quería derrotarlo con ese ataque, pero con un golpe grave fue más que suficiente para acabar con Vegeta Hakaishin. Con arcillos, ¿ah, chicos? Y ni siquiera así logró ganarnos. Bien, traemos a Goku en su forma base para que luche con Vegeta Osaru. ¡Se va a transformar! ¡Wow! Este momento siempre lo esperé, chicos, ¿ah? Este momento siempre lo esperé. Es momento de darle batalla a este mono gigantesco. Resiste, Goku.
lo dejamos ciego y lo mandamos lejos para que sea eliminado junto con el planeta Tierra, chicos. Vamos a lanzarle un ataque directo. Adiós. ¡Wow! ¡Tremendo! Pensaba eliminarlo con una Genkidama, pero fue eliminado fácilmente por un Kamehameha. No tenía tanto poder. Voy a esperar a que se llene un poco la barrita morada para cambiar a Goku Super Saiyan 3. Ya tengo rayos. Ya tengo la barrita morada completa. Y el Super Saiyan 3 está nuevamente en el campo de batalla. No, no puede ser, me agarró. Listo para el combate. No, se transformó en Super Saiyan fase 2, chicos. Oh, tenemos esta pelea perdida. ¿Tenemos esta pelea perdida? No, no, no. Resiste, resiste. Lo decía de broma, Goku, levántate, por favor. Uy, chicos, ¿ah? Wow, si se dan cuenta, miren, no tiene como límite subir. No sé, me dio esa sensación. A ver, ¿hasta dónde llegamos? Ya no importa si es eliminado, chicos. A ver, vamos, vamos. Wow, puedo subir bastante, ¿eh? Y se puede notar todo el mapa. Nos eliminaron, pero ustedes tranquilos que todavía tenemos al verdadero oponente de este rival. Goku Super Saiyajin fase Dios, que pierde sus poderes durante el combate. Y les mostraré el Super Saiyajin entonces, que para eso sí me alcanza energía. Vamos, un ataque directo. Onda de super energía, misiles mortales. Super codazo, rayos, lo resistió. Es cierto, no les he mostrado el ataque definitivo de Goku Super Saiyajin fase 2, ¿no? Lo voy a hacer en unos instantes, chicos, para que lo vean. Es un ataque distinto, que creo que ya lo he visto antes, pero no me acuerdo en qué personaje. Ahora se los voy a mostrar, chicos, a ver si lo logramos derrotar con este poder. Es ahora o nunca, Goku. Es momento de demostrar tu máximo poder. Incrementamos nuestro ki. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Bien, ahora sí, a demostrar el máximo poder de Goku. Déjame decirte que yo sobresalgo en el poder. ¡Wow! ¡Tremendo ataque! Logramos derrotar a Vegeta, chicos. Ya entendiste, ¿verdad? ¡Claro! ¡Wow! ¡Tremendo combate, chicos! ¿Eh? Hace mucho tiempo que lo quería volver a hacer. Y pues bueno, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pueden dejar su manito arriba y comentar qué les pareció el video. Y pues probablemente tenga otro combate en esta ISO, ya que he visto personajes con ataques bastante épicos. Así que bueno, cuídense mucho. ¡Chau, chau!